En el túnel me dijo, Sí. oye, te voy a tener que dar un bolazo, oíste. Si yo hubiera llegado primero que Germán, a lo mejor yo no me hubiera quedado. Doñe. Qué grande eres, Adel. Qué My grande eres, Adel. friend, Oye, en Búfalo, en vez de estar comiendo la que vi el pollo, tenía que haberme montado contigo en el maletín, hacer doble play. lo dije a mucha gente, Se pero no me lo quisieron hacer dije. caso. Dámelo, Colina no pasó el dámelo. balón. Colina no pasó el balón. Se lo dije a Colina, se lo dije a Piburi, Ya, se lo Piburi, dije Carmen. a Blajocul, que ahora está hablando que es más Sí. revolucionario que nadie ahora, Blajocul. Sí. Con el rey de Brío, con el Madre mía, tornasol. el tornasol de Blajocul, Sí. ese era mi socio de Efectos Industriales, que nos íbamos Yo lo después el sé. latino, que íbamos para abajo para el canal, mi socio, que tú lo otro. Y al Hey. final me dice que no, que porque parece me. Porque pusieron a pared por delante de mí. Pero ¿qué está hablando Bocul? No, este es la Sí. revolución que lo tiene loco. Este es Rey, la revolución que lo ahora, tiene, Rey, hombre. Rey, ahora te voy a hacer unas preguntitas, preguntitas técnicas. ¿Cómo? Porque yo sí, acuérdate que nosotros veníamos los escolares, tú un año mayor que yo, pero las manos tuyas fueron como tú, eso vino, vino contigo, o cómo tú mejoraste todo eso, cabrón. No, Porque pa, era de mira, los 11 y yo. 12, de los No, 11 y no, 12. el problema es de que yo tengo 4 o 5 años. Yo siempre he jugado a la pelotica contra la pared y haciendo mi idea de juego de pelota y para doble play y cogía la pelotica y hacía doble play contra la pared. Pero pelotica chiquitica. Yo acostado Hey. en la cama. Yo acostado en la cama o en el o contra una pared. Y rolling por el sol y a segunda. Y yo cogía de la pelotica, tiraba aquí, tiraba para allá con una mano. Con una Claro, mano, bro. que también eso nace con uno, eso no es que, tú sabes, eso es igual que batear. Batear tú puedes mejorar, claro que se puede mejorar siempre, pero si nace para batear, yo he dado línea, 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 sale de frente. Viene uno que batea, da dos líneas, son hit y da un se le parte el bate y da otro, son tres. Sí. So, yo Mira, doy por dos líneas cierto, ajo, y se me parte el bate, son tres ajos, son tres. antes de seguir, déjame decirte algo. Todos los sábados estoy con el tifón aquí, a rojo, y me dice que le jodiste 290. Uno le diste un Sí, doble y otro le diste un triple. yo no me acuerdo, yo, pero sé que un día me dijo, oye, Rey, no sé cómo me dijo, Rey, Renaldo, qué sé yo. Me dijo, te voy a tener que darle un bolazo. Y yo le dije, a mí, al pobre diablo. Me Oye, lo dijo seguimos. en el túnel y me dijo, oye, te voy a tener que dar un bolazo, oíste. Le jodiste dos, me lo dijo. Todos los sábados yo ando con él aquí, me dijo, le jodiste dos. 290. Yo creo que al único pinche cubano que yo no le batí bien, al único fue al Duque. ¿Eh? Al único. Y ya para cómo te dio un rol y te tiró hasta el guante para primera. Y me tiró hasta el guante para decir, vete para la casa, ya no jodas más, no jodas más. No, seguimos con lo de las manos que me interesa para los muchachos. Yo no, primero tienes que nacer, claro que se puede mejorar, más fácil que el bateo, Sí. mucho más fácil que el bateo. ¿Sabes? Pelota chiquitica, que la bola brinque, cosas de contra la pared, como las pelotas de ping-pong. ¿Te acuerdas de las pelotas de, no, el ping-pong no, de Jackie? Sí, Contra hey. la pared, con una mano. Yo siempre le digo, bueno, a la que yo he entrenado, no he entrenado a muchos niños, pero sí he entrenado a gente grande. Yo siempre le digo coger los primeros 50 rolling, 25, 30, 50 rolling, con una mano para todos lados. Con una mano, desde cerca. Mira esta pregunta que te quería hacer toda una vida, te la quise hacer. Que no, que era mejor, porque si no te hubieras embullado y te hubieras quedado ahí. Lo mejor que hice, visita, no fue tener un perfeccionista al lado tuyo. ¿Tú te imaginas a ti con el cabo Padilla? El padre, ¿Eh? ¿Tú te imaginas tú con el cabo no, Padilla? a mí no, no, déjame decirte algo. Y no quiero tocar el tema porque ese tipo no, yo no lo quiero mencionar más porque no me Ya. interesa. Si yo hubiera llegado primero que Germán, a lo mejor yo no me hubiera quedado. No, te hubieras engañado, ¿ya? No me hubiera quedado. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos nosotros, ¿sabes cómo vivíamos en Cuba? Tú traías un televisorcito y te traías un equipo de música. Sí. $200 y te jamaba o estaba con toda la jeva del barrio, del Sí, tuyo así es. y del Nosotros, vecino. Era rey. Del tuyo y del vecino. Daniel, eso lo dice Ordóñez, es verdad. Nosotros pensábamos por abajo,
No por arriba, por abajo pensábamos nosotros. Ah, este viaja, tiene televisor, sí. Tiene unos popis, sí, como decíamos en Cuba, no sé, allá, tiene unos sí. popis, tiene unos nevados. Ya, sí. Las evitas estaban puestas para ti. Ya, cuando bajaste el Mundial Juvenil. No. Ese cerro es una locura. Aparte, que yo soy del cerro, pero yo siempre estaba afuera porque cerro un poco peligroso y no me gustaba mucho. Sí. Pero, ¿sabes? Sí. Me iba de mi barrio, me iba para otro, pero... Pero la pasaba muy bien, la pasaba muy bien. Y extraño mucho eso también, de Cuba. Hey, ¿Fueron 106 juegos? No, 101. 101. Pero tuviste el error. Es más fácil de todo. Es más fácil de todo en Japón. Es más fácil de todo, compadre. ¿Qué fue? ¿Te confiaste? Aparte que me confié, cuando no estás acostumbrado a jugar en terreno artificial, cuando juegas con pincho, te sientes incómodo. Por lo menos yo me sentí incómodo. O sea, no me sentía como... A mí no me gustaba. Buscar la bola, no me buscaba. Y yo pensaba que yo estaba abajo. Y la cosa más que se lo dije en el entrenamiento, antes del juego, le digo a Melvin Mora, oye, Melvin, tú sabes hacer 101 huevos sin hacer error. Y me dijo, cállate la boca, tú estás loco, ¿cómo tú vas a decir eso? Pues, pasa nada, ¿qué pasa? Y en el primer inning, creo que fue el primer inning, y yo pienso, como el terreno no lo siento, que estoy abajo, yo pensaba que estaba bien para fitear la bola, y se me fue la bola así por abajo, un tirimbago así, se me fue. ¿Qué te pasó? La mente después, ¿qué sentiste? No, la mente después. Es que, no, yo nunca he sido de... Yo nunca he sido de... De coger lucha, yo lo sé. A ti te da miedo. Tiraste que rebalaste. No, es que ni antes tampoco. Ni antes. Se lo estaba diciendo de mala. En algún programa que estuvimos, de que la había roto el récord primero a... Que era de la Liga Nacional, que eran 96 juegos. Yo ni sabía. Cuqui Roja viene. ¿Tú te acuerdas de Cuqui Roja? El coche cubano que jugó Grandes Ligas de 17 años. Y me trae una botella de champán. Dice, coño, Rey, felicidades que le rompiste el récord. Y dije, ¿qué récord? Sí, 96 juegos sin hacer errores en la Liga Nacional. Ah, que este es lo otro aquí para allá. Pero el récord de Carriquín, que tiene 90 y... Bueno, yo ni me acuerdo bien cómo fue la historia. Algo así, algo parecido. Ajá. Y yo dije, ok, está bien. Y ahí empecé mal la mente. Pero nada, se rompió. Por algo pasan las cosas. No, es que ni tampoco iba a ser este no tampoco, tú sabes.